Hola, este es un nuevo video donde, bueno, pues haremos un tulipán de papel. Aquí tenemos nuestras hojas. Bueno, esto lo vamos a hacer un lado. Teniendo en cuenta una hoja cuadrada. Bueno, tenemos todo. Comencemos. Aquí tenemos la hoja cuadrada. Bueno, el primer paso que vamos a hacer con ella, pues está muy fácil, ¿no? Llevamos esta punta a esta punta, doblando así. Una diagonal, ¿no? Bueno, yo estoy pausando el video porque estoy grabando y no puedo hacerlo solo. Así que, bueno. De aquí a aquí, doblando así, en diagonal, ¿ok? Ok, ya que tenemos el video así y el formato así, bueno, lo desdoblamos, ¿no? Bueno, ya que lo tenemos bien marcado ahora. Lo ponemos en forma de rombo. Esta punta hasta esta punta, doblando por aquí. Por a la mitad, ¿no? Si lo fueras a doblar a la mitad hasta allá. Bueno, listo. Ya tenemos esto completo así. Bueno, van a quedar estas señitas aquí. Perdón por el perro, pero es que se quiere salir. Quedan estas señas aquí. Ahora, ¿qué haremos? Haz de cuenta. Doblaremos el triángulo. Y esto lo dejaremos así, como que doblamos por la señal que hicimos. Lo tenemos así. Pues doblamos. Si tenemos bien marcada la figura, esto lo llevamos así junto con la otra para que se haga una forma de un triángulo, ¿no? Bueno, perdón por no explicar más, pero es que estoy pausando y les digo que yo estoy solo. Lo tenemos que llevar así, así hasta así, 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 hasta el mero medio, ¿sí? Bueno. ¿Ven cómo queda así? Bueno, esto que está aquí lo vamos a aplastar para abajo formando otro triángulo. Bueno, y así está quedando la figura. Y ven que aquí hemos doblado, como dijimos, nada más hacemos el papel por los símbolos que hicimos, es un triángulo. Bueno, ahora esto lo vamos a llevar hasta la línea de aquí, que es a la mitad, y igual. Así, de esta manera, así por aquí. Y hacemos lo mismo con este lado. Bueno, le damos vuelta a la figura y hacemos exactamente lo mismo. Bueno, ya que quedó así la figura, vamos a doblar de esta punta hasta la terminal del medio. ¿Sí me entendieron cómo? Bueno, así. Y ahí luego con esta, y luego le damos vuelta y con las demás. ¿Sí? La tenemos que repetir 3 veces más que la original, ¿ok? Queda así. Para que no se confundan, les recuerdo, denle la vuelta y marquen esos símbolos. Así. Ya que los tenemos, los desdoblamos todos. Era nada más una de referencia. Y ahora vamos a darle vuelta a la figura, así. Aquí está liso, no ha pasado nada. Le damos vuelta a la figura y hacemos completamente lo mismo. Aquí está liso, no ha pasado nada. Ahora, atención. Aquí hay un foso. Bueno, tenemos que agarrarlo con esta bolita negra, así como un orificio, así para abajo. Bueno. Y ahora vamos a llevar esta punta hasta la línea central. Fíjense cómo en el ejemplo. Así. Pero como vamos a necesitar un poquito más de ayuda, nos pasamos un poquito, vamos, de la línea central. Perdón por la molesta. Bueno, vamos a pasarnos un poquitito más de la línea central. Ya ven que aquí está la línea central. Bueno, nos va a servir de referencia. Y esto pasado también un poquito como está por aquí de la línea central, ¿ok? Para que por abajo haga aquí como una casita. Ahora, aquí en este orificio vamos a meter esta punta, ¿ok? Forzando un poco el papel. Digamos, queda así, pasado un poco de la línea central. Y hacemos lo mismo con este lado, ¿no?
los dos pasados de la niña. Ahora lo metemos por donde ya sabemos aquí, en este orificio, metemos esta otra pestaña, ¿ok? Ok, lo tenemos así a ambos lados y ven que por aquí habíamos dicho que estaba el agujerito. Bueno, aquí está el agujerito y por ese agujerito vamos a soplar para que se hinche la figura, ¿no? Se va a hinchar y va a ser el tulipán. Bueno, ya lo hincho. Queda como tipo pirámide. Así. Ahí está el orificio que habíamos soplado por él. Bueno, ahora estas esquinitas las vamos a bajar como si fuera plátano, ¿no? Así ya está abajo. Todas. ¿Ok? Las cuatro esquinitas. Hasta donde se te haga bien bajarlas, ¿ok? Ya vamos para allá. Bueno, así como si fuera cáscara de plátano. Bueno, lo bajamos y ya quedó el tulipán. Solamente queda hacer el tubito el que lo va a sostener. Hacemos a un lado el tulipán y pasamos el otro, que va a ser un verde para el palo de, bueno, la orquídea, o sea, no sé, la rama. Vamos a llevar esta punta a el centro, igual así. Así que quede como un rombo no seguido. Bueno, ahora hacemos lo mismo con esta hasta el medio y con esta. Que quede así. Bueno, lo doblamos a la mitad. Así. Y luego lo doblamos de nuevo a la mitad. Y la sorpresa. Aquí tenemos una especie de punta que se puede estirar para abajo. La estiramos hasta donde vosotros queramos. Que quede bajado más o menos ahí. Ahora la orquídea la traemos por el orificio. Por ese orificio que tiene donde hinchamos. Por ahí vamos a meter esta. Así. Quedando bien la orquídea. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver el video y suscríbanse.